bonito. Cinio, Lady Veneno. Hola, Carichi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ay, pues deseando de hablar de la película del sábado, porque Alegre Juventud... Alegre Juventud, la que tuve yo. Que yo ya soy muy mayor. ¿Qué se te ha olvidado? Se me ha olvidado. Yo, mi juventud fue en blanco y negro, chica. Yo, hace mucho tiempo ya. Sí, tenemos esta película que transcurre todo en un seminario. Oye, esta película que la dirigió Mariano Ozores. Mariano Ozores. En 1962. Y la protagoniza toda la familia. Antonio Ozores. Y José Luis Ozores. Y oye, y José Luis Ozores, y Emma Penella, y Adolfo Marsillac, y Elisa Montes. Fija, sí. Un gran reparto. Bien. No, vamos, además, grandes actores. O sea, Adolfo Marsillac, que es un señor muy. O sea, seminario. Es la historia de cuatro amigos que se conocen en el seminario. Claro. Y cada uno pues tiene su rollo y luego cómo avanza la amistad y cómo se ayudan unos a otros, montan un Belén, nunca mejor dicho, montan un Belén. Y luego hay uno que es muy gracioso porque le hacen todas las bromas que te puedes imaginar. Todas. Pero es que ya empezamos mal desde la madre, o sea, la madre también tiene lo suyo, Tiene lo suyo. Bueno, pues vamos con el primer adelanto. ¿A ti cómo te gusta la ropa, Cristina? A mí como la tuya. ¿Ancha? Así, ancha o de brillo. ¿A ti te gusta la brillo? Es que, vamos, un brilli. Un brillo, un ponerse un algo, ¿verdad? Sí. Oye, pues Marcos, porque hoy Marcos, Carichi, Tito Marcos, pónnoslo. Supongo que te sentará bien. He tomado las medidas de un vecino nuevo, ya le conocerás. Es jugador de eso. ¿Eh? Ah, de baloncesto. Sí, eso. Ya, y con las medidas de ese me ha hecho usted a mí algo. Sí. Pues como no sea una corbata que sopa bien para todas las tallas. Vamos a ver. ¿Qué tal? Muy bien, madre, muy bonito. Un poco grande, ¿no? No, ¿qué va? Aquí ya empieza a hacer frío y como hay seminaristas que no tienen jersey, pues... ¿Se lo vas a dejar a algún compañero? No hace falta, podremos usarlo de dos en dos. O de diez en diez, o de diez en diez. Pero bueno, esta mujer... A mí me encanta esta gente que dice, mira, yo te quería hacer un jersey, pero como no sabía tus medidas, pues he visto al de enfrente que mide 6 metros más que tú, ¿sabes? Y debe hacer con esas medidas. Claro que sí. Esto es mejor que sobre... Y luego ya lo puedes lavar en caliente, pero muchas veces a ver si se queda el jersey de la Nancy, que es el que te puedes poner tú. Ahí tenía las medidas un poco equivocadas. Sí, sí, no, bueno. La película tiene muchos momentos donde pues están cosas muy graciosas, bromas que le hacen a uno, bromas, muchos momentos que se quieren mucho, se ayudan un montonazo. Y luego, bueno, pues tenemos también momentos de acción. Sí que decir una cosa, en esta película me ha gustado mucho volver a encontrar a Emma Penella y de joven. Claro. Pues son las tres hermanas, Emma Penella, Terele Pávez y Elisa Montes, que también está en esta película. Ah, son las tres. Son tres hermanas y tres actrizones. Y Elisa Montes se casó con uno de los Ozores, que además es el padre de Emma Ozores. Qué endogámico. Aquí todo se queda en casa. Qué endogámico. Yo creo que estas películas las planeaban en la cena de Nochevieja. Se juntaron y decimos, ¿qué hacemos? Pues venga, tú de esto y venga, tú vamos diriges, a ello. Tú actúas, tú. Por cierto, Antonio Ozores, maravilloso. Maravilloso, sí, señor. Y entonces, bueno, pues tener películas, momentos también de acción, esta película, como el que vamos a ver ahora, que lo protagoniza Emma Penella. Marcos, ponnos algo, Carichi. No, no me sueltes, Luis, que no veo más que bultos. Se me está hinchando. Lo siento. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Lo que es la afición. Este es del Barcelona. Y estos son del Madrid. Empezaron a discutir y ya ve. Ahí tienes a Emma Penella, ¿cómo te has quedado? Pues me he quedado como tú, qué sorpresa, porque yo siempre la he visto. Pues ya, más es que son actrices que ya se las recuerda por los últimos trabajos que han hecho, claro, como la pasó Amparo Baró, y son actrices de toda la vida que tienen un carrerón. Han sido jóvenes en como su todas. Momento. Como yo también, todas. Que yo también soy claro, joven. La propia título de la película lo indica, Alegre Juventud, alegre. Que disfruten de esta pedazo de película. Exacto. De Mariano Ozores y del resto de la familia y del resto de estupendos actores. La tarde del domingo
la tarde del domingo. ¿Cómo se presenta con la película El ruiseñor de las cumbres? Pues maravillosa, se presenta, claro que sí, hoy con un gorgorito, un pajarito que te canta, un algo, hija, ahora que empieza así con el buen tiempo, pues venga a cantar. Venga, gorgoritos. Claro que 1958 sí. Fue el año en el que la dirigió Antonio del Amo, con actores lady como Félix Fernández, Joselito, que es el prota. Claro, Joselito. Ahí está el protagonista. Roberto Camardiel, Antonio Casas, Aníbal Vela y Lola Villa Espesa. Sí, sí, sí. Bueno, la película cuenta la historia pues, de Joselito. Bueno, pero no de Joselito como tal, sino que hace de un niño que es pastor y mientras cuida las ovejas, pues canta hasta que se le pela el cable y dice, yo me voy de aquí. Entonces quiere buscar trabajo en otros lados y se pone a cantar como una loca por ahí. Sí, 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 sí. O sea, se pero va. Tiene una relación muy bonita con el pastor. Y yo creo que veamos, Marcos, esto te lo voy a hacer yo esta noche, ya verás. Ya verás tú lo que te voy a hacer yo en cuanto bajemos por la escalera, ya verás. Ponnos el vídeo de Joselito y el espantapájaros. ¡Venid aquí, pajaritos míos! ¿Me tenéis miedo? ¡Os voy a comer como si fueseis mojicones! Soy el tío Mapachón de las cuevas del Morcón. Igual me como a la oveja que me zampo a su pastor. Y os voy a comer como si fueseis pescadillas fritas. ¡Venid aquí, pajaritos! ¡Venid aquí! ¡Qué mala idea tienes! ¡Se acabó, don Filipón! Y ya está. Y ya está. Es que tiene una relación muy bonita el pastor porque parece su padre. Y es muy bonito y le regala una oveja. Qué bonito el momento, le regala una oveja. Sí. Y dice, si nos regalan una oveja a ti y a mí, Lady, ¿qué haríamos con ella? Pues yo no sé. No sé lo que haría, la verdad, no lo sé. Pero le regala una oveja y además dice, ¿y qué hago con ella? Como muy... ¿Qué? ¿Y eso qué, claro, pastor? Y bueno, si vemos una película de Joselito, ¿qué es lo mejor de las películas de Joselito? La voz de Joselito. Y aquí vamos a ver, Marcos, mira qué canción tan bonita nos canta Joselito, por favor. Dale al play, Carichi. Qué gusto da correr en un caballo así, pa' que me puedan ver. Maravillosa voz, el momento del tío vivo, además empieza a llegar todo el pueblo, claro, a verle a cantar a Joselito. Claro. ¿Qué ruiseñor tiene? ¿Qué ruiseñor? Aquí. Pero no, nosotros vamos a ver la película entera. Enterita. El ruiseñor de las cumbres, de Antonio del Amo. Gracias, Lady, te vemos el próximo... Nos vemos. La próxima semana.